Bueno, ya están las personas que vienen a retirar sus lentes el día de hoy, como lo habíamos prometido, por parte de la Fundación Vista para Todos y la noticia de RTS. Ahí pueden ustedes observar imágenes de la parte exterior de nuestro canal. Desde muy tempranas horas de la mañana, yo llegué aquí un poco antes de las 6, ya había un lleno total, ¿verdad?, en nuestros exteriores, y es que es gente que confía en la noticia, en la credibilidad, en la seriedad y en la responsabilidad con la que actúa este espacio informativo y, por supuesto, nuestra estación televisiva RTS. Bien, no es la primera vez que hemos realizado este tipo de eventos, este tipo de donaciones, y lógicamente ya tiene, nuestros televidentes conocen de la seriedad con la que se actúa y conocen de la calidad. De la calidad del producto que se les entrega a Luisa, porque no es un producto que tú entras y dices, no quiero los lentes, tome, llévese esos lentes. No. Primero pasas por la revisión respectiva de los profesionales de la Fundación Vista para Todos y luego de las mediciones respectivas se te asignan los lentes que son los que tú necesitas para los problemas de tu visión. Y ahí están. Pedimos, habíamos dicho, 300 personas. Yo calculo que no hay menos de 400 o 500 personas. Enhorabuena en todo caso, porque no solamente, como bien señalas, se le entrega, ¿verdad?, los lentes, sino que a la par se les hace un examen a las vistas para poder determinar cuál es su necesidad real y en base a ello poderle entregar los lentes de acuerdo a su necesidad, a su requerimiento. Bueno, ya tenemos ahí personas con discapacidad que incluso se las ha hecho pasar primero, porque tienen problemas de discapacidad, ya están sentados esperando que comiencen ya las... en pocos minutos más estarán aquí los miembros de la fundación para ya iniciar el trabajo de medición y comenzar con las primeras personas que están ahí, listas para recibir sus lentes. Ustedes pueden apreciar que está la cola llega, Luisa, hasta más de media cuadra y dando la vuelta a la esquina. Algo que queremos destacar y que celebramos, ¿verdad?, es la buena organización por parte de las personas que vienen a solicitar los lentes gracias a esta donación de la mano con RTS y, por supuesto, con la noticia. Hay una buena predisposición, hay orden, ¿verdad? Hay el respeto entre los turnos de quien ha llegado primero y eso es muy bueno porque eso va a facilitar la entrega de manera ordenada. Claro, así que claro. Enhorabuena, muchísimas gracias. Así son nuestros televidentes, así son, así ¿verdad? Es. Siempre lo han demostrado. Claro que sí. En ese sentido, organización, respeto entre ellos mismos porque tienen que respetar los turnos de acuerdo a la llegada, ¿no? Claro. Y así es como se los ha ido ubicando. Mira tú que ahí va esta chica coordinadora. Y va dando la vuelta porque está hasta más de media cuadra. Más allá de media cuadra de esa calle lateral está la columna. Ojalá el camarógrafo pueda llegar a la esquina. Llégate a la esquina, que le digan al camarógrafo que llegue a la esquina, por favor. Que llegue a la esquina y que doble la esquina para ver las imágenes de la parte de atrás. No le llegue el cable. Ah, caray. Pero bueno, en todo caso... Lo hemos dicho, a la entrada me preguntaron y lo ratifiqué. Los lentes son solo para personas mayores. Personas mayores. Ahora, no entiendo hay jóvenes que hay, ni niños. No, entiendo igual que si existen algunas personas jóvenes, pude darme cuenta cuando ingresaba al canal, que algunos, gente más joven, ¿verdad? Hombres o mujeres más jóvenes, estaban más bien dando el acompañamiento a estas personas de la tercera edad, sobre todo en el caso de los discapacitados, necesitan la asistencia, necesitan el acompañamiento, y es por ello que podemos también apreciar en exteriores personas más jóvenes, ¿verdad? Que están acompañando a sus familiares. Ahí salió la cámara ya un poco más a la esquina. Mira tú dónde llega la cámara, mira. Mira, ahí ya estamos en la esquina del canal. Mira dónde llega la cola, casi a la otra cuadra, mira. Sí. A la parte de atrás del canal, está llegando casi, casi a la esquina. Está apenas a 100 metros de la avenida Cubillo. Mira, pasa esas son también instalaciones del canal, pasa de largo por las instalaciones que tenemos en ese lugar y sigue la cola, ¿sí? Yo me atrevería, aunque a veces uno falla en ese sentido de los cálculos, pero yo me atrevería a decir
que no hay menos de 500 personas. Da muchísimo gusto ver el entusiasmo, ver la respuesta inmediata que tienen estos anuncios por parte de nuestro espacio informativo, que calan en la conciencia y en el corazón de la gente que nos sigue. Y esta es una forma en la que la noticia y RTS premian su fidelidad, premian su sintonía diaria, premian la confianza que ustedes han depositado en nosotros y de lo cual nos sentimos plenamente agradecidos. Y lo más importante, Hugo y amigos televidentes, siempre comprometidos con ustedes, no solamente en informarlos, sino en asistirlos en esto que es tan importante para ustedes, ayudarlos en su salud. Bueno, ya en poco, perdón, en pocos minutos más, como dije, ya estarán aquí los miembros de la fundación y comenzaremos de inmediato con el trabajo de la entrega de los lentes, la medición previa y la entrega. Ahora los invito.